Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, bendecido su nombre. Entrad en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte tenido tantas veces desdejado, por súplicas de mí no me podrías haber perdonado, por haberte perdido, por no haberte encontrado, porque es como un desierto elevado mi oración, porque es como una hiedra sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hierba, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flores después, y a mí que viejo poco me enlaces, y que mi vieja sombra se cerrará en sus pies. Dios, crea en mí un corazón puro. Un corazón sincero y en mi interior mi culpa.
blanco que la nieve. Aparta de mi pecado tu misa, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame tu dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantaré directo a tu justicia. Señor, me abrirá los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, perdona las obras de la Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se volarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y a la vez que sus elegidos en Jerusalén. La ciudad del Santo, por las obras de tus hijos, te asombrará. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos. Para que de nuevo sea en ti, edificado su tabernáculo con alegría. Para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados, por todas las generaciones y generaciones. Criarás pueblos de la tierra, y que todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos, al nombre del Señor nuestro Dios. Generaciones de las generaciones exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirá. Dichosos los que te aman.
se alegrará. Contemplando toda su gloria y se regocijarán para siempre. Bendice alma mía, gloria de grande, porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será edificada. Con piedras preciosas sus muros y con óculos sus torres y sus almenas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion. Te ha rebosado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, esas que al mundo te habitan. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre de hace caer el hielo como minuatas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Del libro a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Libro de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Había avisado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre. Arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entraña de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol de la celebración. Confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo: escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y es que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre, por amor de tu nombre. No olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que tu gracia abundante
sea abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandamientos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, goza igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Cristo el Señor, pues nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos nuestra Santa Misa por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Especialmente oremos hoy por Salvador García Calderón y María Luisa Fernández Gómez, en acción de gracias a la Santísima Virgen María por sus 44 años de matrimonio. Salvador, María Luisa, están aquí presentes. Muchas felicidades, Dios les bendiga. Sigan siendo testigos vivos, cualificados, tangibles del amor de Dios. Es posible amarse, es posible seguir adelante siempre. Y pedimos también hoy por la mamá de una de nuestras trabajadoras, la señora Hilaria Velázquez Olvera, que el Señor llamó a su reino. La mamá de la señora Elvira, nuestra bibliotecaria. Vamos ahora a pedirle perdón al Señor, sinceramente, de nuestros pecados. Con humildad y sencillez vamos a decir todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserve en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó, y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a esos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel. Les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al Espíritu y dile: Esto dice el Señor: Ven Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: Nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias.
a Dios, porque nos salva. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios, porque nos salva. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios, porque nos salva. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios, porque nos salva. El Señor esté en tu corazón y en tus labios para que competentemente proclames el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor.
Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios de este día, concretamente el trozo del Evangelio proclamado, nos presenta escuetamente la clave fundamental de la vida cristiana, el amor. El amor que se despliega en dos direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo. Jesús en el Evangelio mencionará ambos aspectos, el vertical, Dios, y el horizontal, los hombres. Pero no desarrollará ni uno ni otro. Conviene pues, mis amados hermanos, saber qué es lo verdaderamente importante en nuestras vidas y qué debe ocupar un segundo o un tercer lugar para que a la hora de priorizar nos detengamos en lo esencial, en lo fundamental y dejemos lo secundario para otros momentos. Aún el culto, mis amados hermanos, no es grato a Dios. Si descuidamos el amor, si descuidamos la solidaridad con el más necesitado, o si estamos peleados con algún hermano, reconcíliate primero con él y luego ven y presenta tu ofrenda al altar, nos va a decir el mismo Señor Jesús. El pueblo judío tenía un total de 613 preceptos, 248 positivos y 365 negativos. No era fácil, pues, estar pendientes de todos. De ahí la pregunta realizada a Jesús por el fariseo: Maestro, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Y miren, mis amados hermanos, Jesús es claro y directo: el amor. Una respuesta clara y sencilla que cualquiera puede entender sin ser doctor de la ley. Y este amor no es algo abstracto, no es algo etéreo, sino que se concreta mirando hacia arriba a Dios y mirando al frente a nuestros hermanos, al prójimo. Convendría que recordáramos que ya en el bautismo se les indica a los padres y padrinos que el crecimiento como cristianos se da precisamente en esta doble dirección. Al pedir el bautismo, después de que se les pregunta qué piden a la iglesia de Dios, el bautismo. Al pedir el bautismo para su hijo, saben que están obligados a educarlo en la fe, guardando los mandamientos de Dios, que ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Mis amados hermanos, este Evangelio pues de hoy parece muy fácil de comentar, pero no lo es. Corremos el peligro de ir repitiendo las mismas palabras de Jesús, pero haciéndolo casi por rutina. La palabra amar la decimos de mil maneras. La cantamos, la escribimos. Ama a los demás. Hemos oído hoy de labios de Jesús. Es muy grande amar de verdad. Jesús nos habla muy claro. Quiere que tengamos los pies sobre la tierra. ¿Eh? Y que no nos engañemos. Ser cristiano es amar. Amar a Dios por encima de todo y a los demás como a nosotros mismos. Jesús va a decir algo más. Como yo los he amado, así ámense también ustedes, hasta entregar la vida por los demás. En primer lugar, hermanos, tenemos que amar a Dios. Y es importante que lo pensemos y que nos preguntemos
muy sinceramente, ¿cómo anda nuestra oración? ¿Cómo anda nuestra vida interior? ¿Está Dios presente en mi vida? ¿Debemos vivir para amarlo, alabarlo y agradecerle todos los favores que constantemente nos hace? Como hoy estos hermanos agradecen sus 44 años de vida matrimonial. Que Dios, el Padre que siempre ama, esté presente en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Esto, hermanos, es lo más importante. Pero Jesús, como decía, no quiere que nos engañemos y por eso nos propone el otro mandamiento. Hay que amar a los hermanos, a todos los hermanos. Como dice San Juan, si alguien dice yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El amor a Dios siempre nos conduce a amar a los hermanos. Y el amor a los hermanos es un camino que nos lleva a Dios. Como lo dice también el mismo apóstol Juan, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Amemos a Dios y amemos a los hermanos. Este es el camino, mis hermanos. Este es el único camino de ser cristiano. Amar es lo más importante y diríamos lo único importante. Es el corazón y el centro de nuestra vida. Es lo que hace que la persona sea más persona. La vocación del cristiano es pues la vocación del amor. Amar a todos, amar y perdonar, amar sin excluir a nadie. Recordemos aquel descubrimiento que tanta felicidad dio a Santa Teresita de Lisieux, cuya fiesta celebraremos próximamente. Ella quería llegar a todo el mundo, quería vivir todas las vocaciones. No se sentía satisfecha, no encontraba la paz. Y leyendo los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios, donde Pablo nos entrega un hermoso himno al amor, miren, comprendió su vocación, comprendió que el amor contenía todas las vocaciones, que el amor lo era todo. Y exclamó: ¡Oh Jesús, amor mío, he encontrado finalmente mi vocación! Mi vocación es el amor. En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Teresita de Jesús se encuentra pues en este descubrimiento la paz tranquila y la luz que la llevará a puerto, el faro luminoso del amor. Ojalá, mis amados hermanos y hermanas, ojalá también nosotros, como Santa Teresita, descubramos que amar es lo más importante, es lo esencial, es lo fundamental en la vida cristiana. Queremos seguir decididamente el camino de Jesús, pero Jesús, hermanos, no lo olvidemos, tiene preferencias. Jesús tiene preferencias y quiere que nosotros también las tengamos. Pero siempre a favor del pequeño, del pobre, de la viuda, del huérfano, del desvalido, del migrante, de la persona en situación de calle, del drogadicto, del alcohólico, del indigente, siempre los más débiles, siempre los más desprotegidos. Y Jesús nos pide para ellos un amor especial. Hoy pues, mis amados hermanos, nos pide algo que resulta difícil en nuestra sociedad. Y nos lo pide a todos. Se oye frecuentemente comentarios racistas, opiniones excluyentes. Descubrimos y vemos actitudes de indiferencia. Pero debemos escuchar la voz de Dios. Lo que Él nos pide hoy y aquí. La ayuda o el rechazo de la ayuda al necesitado es lo que decide el valor de la persona. Jesús llama, hermanos, a los necesitados.
Miren, mis hermanos, no es que estos se puedan identificar con Jesús, no, sino que es Jesús quien se identifica con ellos por su compasión, por su ternura, por su misericordia. Miren, desde esta perspectiva, cualquier persona cobra una dignidad divina como hijo de Dios y hermano de Jesús. Qué hermosa oportunidad tenemos, mis amados hermanos, los que servimos en esta casita sagrada, encontrar a Jesús en nuestros hermanos peregrinos. Amarlos, aquí está Jesús vivo, en cada uno de ustedes, hermanos peregrinos, sobre todo aquellos que vienen cansados, agobiados, los más desvalidos. Jesús no pide nada imposible, solo la ayuda a los más necesitados según nuestras fuerzas. Para compartir no hace falta mucha riqueza, sino solo un corazón abierto, un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Qué pena, mis hermanos, que la pastoral sociocaritativa siga siendo como opcional. No le demos la importancia que debe tener. Qué pena. En nuestro mundo occidental se constata que cada día cuesta más tener fe. Pero también es verdad que en nuestro mundo cuesta mucho encontrar misericordia, encontrar bondad. Cuesta encontrar a Dios, pero sobre todo cuesta si lo buscas allí donde no está. Dios, en cambio, está siempre en el sencillo, en el pobre, en estas siete clases, diríamos, de personas. Aquí está la lista frente a nosotros, ahí está Dios. En estas obras de misericordia, cuando las ejercemos, ahí encontramos a Dios. Los hambrientos, los sedientos, los sin techo, los que no tienen vestido, los enfermos, o los que están en las cárceles, los migrantes. Verdaderamente, mis amados hermanos, verdaderamente hoy no hay mucha fe, pero ¿hay misericordia? Estoy seguro de que este evangelio realizado, vivido, si nos penetra profundamente, nos ayudará a mantener y aumentar nuestra fe y a encender nuestro amor. Un amor afectivo y efectivo a Dios y a los hermanos. Termino esta reflexión, mis hermanos, con las palabras del Papa Francisco, que pronunciara precisamente en este mismo lugar donde yo me encuentro ahora. Decía el Papa ese 13 de febrero en su homilía, ante la dulce Señora del Cielo, ante esta muchachita, Santa María de Guadalupe. Decía el Papa, hoy nuevamente nos vuelve a enviar como a Juanito, Juan Dieguito. Hoy nuevamente nos vuelve a decir, sé mi embajador, sé mi enviado, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, dando lugar al necesitado, vistiendo al desnudo y visitando al enfermo. Socorre al que está preso, no lo dejes solo, perdona al que te lastimó, consuela al que está triste, ten paciencia con los demás y especialmente pide y ruega a nuestro Dios. Y en silencio le decimos que venga a nuestro corazón. ¿Acaso no soy yo tu madre? ¿Acaso no estás aquí? ¿No estoy yo aquí? Nos vuelve a decir Santa María de Guadalupe. Anda a construir, pues, mi santuario. Ayúdame a levantar la vida de mis hermanos, que son tus hermanos. Amén. ¿De pie? Hagamos nuestra oración, nos ponemos de pie. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Y respondamos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los cristianos militantes,
por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos, palabras y obras. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por Salvador García Calderón y María Luisa Fernández Gómez, en acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 44 años de aniversario matrimonial. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de nuestra hermana Hilaria Velázquez Olvera, para que Dios le conceda la vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas, por intercesión de Santa María de Guadalupe, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Yeah.
Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la creación se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Tierra de gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestra hermana Hilaria, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Pues sí, también te bendiga. Jóvenes. Ya con los jóvenes. Les bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Mis hermanos, este es Jesús, quien nos amó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que en estos sagrados misterios honremos con digno homenaje al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que toda rodilla se doblara
y por el que todos los hombres encuentran la salvación. Tú que nos has alimentado con este sacramento celestial, te pedimos que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta bendición final los bendigo a todos, especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto esfuerzo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a sus niños, particularmente los que han querido traerle a presentar a la Señora del Cielo. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día todos, mis hermanos.